Bueno, compañeros, compañeras, buenos días a todos los compañeros argentinos que están acá, buenos días a los compañeros que está, a Sheila que está en Brasil, a Santiago que está en Colombia y a César que está en México. Para comenzar la actividad, vamos a poner en contexto porque estos compañeros seguramente sabrán lo que estamos viviendo, pero para que todos estemos con el mismo nivel de información. Ustedes saben que hoy es la tercer jornada, es una jornada de protesta ante un escenario de una protesta docente por los motivos que ustedes militan, que sería un salario digno, también las condiciones de trabajo y, por supuesto, la seguridad del trabajador. Los compañeros, eso lo tienen que saber, los compañeros que nos van a brindar y seguramente mucha información de cada uno de su país sobre educación y saben que en esta jornada nosotros tenemos una lucha muy, muy combativa y los vamos manifestando de distintas maneras. Con el martes, la marcha, hablo de esta semana, hicimos una marcha acá en la ciudad de Rosario. Después, la juntada de firmas, que es la segunda vez que lo hacemos en Córdoba y San Martín, en una peatonal en el centro. Y esta es otra herramienta, que es un conversatorio. El conversatorio, como me dice acá el compañero Julio, que va a ser muy relajado, es decir, los compañeros primero van a comentar, se van a presentar y luego podemos hacerle preguntas en el momento que Julio les va a dar la palabra. Nosotros en este conversatorio vamos a presentar nuestra preocupación, pero también vamos a presentar la ocupación que nosotros estamos haciendo. No solo nos vamos a quedar, no solo nos vamos a quedar con ver qué es lo que nos preocupa, sino que vamos a hablar sobre las estrategias, entre ellas la más importante para nosotros para conseguir un buen salario, saben que es la paritaria, y vamos a hablar de eso también, de lo que nos preocupa y de lo que nos ocupa. Va a ser un espacio de discusión donde cada una se le va a dar la palabra, los compañeros van a presentar, y lo que tenemos que resaltar en valor es justamente este espacio y el lugar donde estamos. El lugar donde estamos es un instituto de formación docente y es de SADOP. Entonces, ese espacio es muy importante, lo debemos cuidar y yo sé que lo valoran porque si no no estarían presentes acá como siempre en cada curso o en cada proyecto, en cada trayecto que se hace. Y nos encontramos acá porque en esa ocupación que estábamos hablando desde la preocupación, nosotros le vamos a dar pelea. Una pelea ¿a quién? Al Estado, que se está olvidando de los docentes. Se está olvidando en realidad de todos los trabajadores, pero de los docentes, que es lo que nos compete. Y vamos a darle una pelea con esperanza, una esperanza que creemos encontrar la solución o lo mejor que va a ser para que vamos a tener dentro de la docencia. También nos vamos a encontrar acá construyendo estrategias para lograr los resultados que queremos esperanzadores y además para proponer actividades, como en cada asamblea o en cada reunión de delegados que proponen distintas estrategias. Este es el momento para escuchar eso también. Ahora le voy a dar la palabra a Julio para que presente a los compañeros que nos están escuchando de Colombia, Brasil y México.
Y empecemos con lo del conversatorio. Gracias. Bueno, buenos días. Buenos días, compañeros de América Latina y compañeras de América Latina. Este es el primero de uno de los tantos conversatorios que discuten lo que se nos, con lo que nos, se nos ataca permanentemente a los docentes y las docentes sobre la calidad educativa. Nosotros estamos formados. Tenemos calidad educativa. Hay un gobierno, un Estado ausente, que es el que no reconoce nuestra función, nuestra labor. Reforzar y estar con Claudia es un gusto, porque es una amiga, digamos, aparte de comilitar, como muchos de los que están acá y como muchos de los que están afuera. Me toca proponerle a ustedes que se relajen, ¿sí? No es una conferencia, es poder conversar. Es la primera parte de una narrativa, ¿sí? Esto de los relatos, las conversaciones, hacen a nuestra subjetividad. Por eso, creo que Mika va a estar habilitado el chat durante toda la jornada, aparte de estar grabada, va a estar habilitado el chat del Zoom para que los que quieran preguntar y están enlazados por Zoom, quieran preguntar, hacer comentarios, etcétera. Bueno, Mica los va a ir reproduciendo, y le agradecemos. Bueno, no voy a decir nada novedoso. Estamos viviendo lo que yo llamo un estado de excepción. ¿Sí? Esto de vivir en un estado de excepción requiere de algo que es básico: aumentar vínculos. El vínculo es algo que no me conecta, sino que me afecta. Si un vínculo no me afecta, es porque no hay vínculo. Una afectación que me construye, pero es como el acto pedagógico, digamos. Es un acto vincular, ético, político y social. Es uno de los tantos conversatorios con América Latina y Caribe que vamos a hacer durante el año, seguramente. Y queremos que ustedes también empiecen a agarrar la dinámica del conversatorio. Pero también puedan establecer vínculos. Así que el que necesite los correos después de los compañeros y compañeras del exterior, etcétera, se lo pasamos inmediatamente. Acá no hay apropiación. Hay generación de vínculos de una América Latina que está siendo destruida. Hoy a la mañana yo pensaba si la palabra, y me acordaba mucho de Sheila, de Brasil, una compañera de Brasil. Digamos, cuando ellos vivieron en la época Bolsonaro, nosotros decíamos, y desde la organización internacional a la que pertenecemos, decíamos, esto es un genocidio social. Bien, esto no es un genocidio social. Digo, Argentina, ¿cómo llegaron los extranjeros? Seguramente van a preguntarnos, Julio, ¿cómo llegaron a esto? Bueno, no sé, pero llegamos. Y es el momento de levantarnos, de acercarnos, de poder revincularnos, de poder estar juntos, pero no bajar la dignidad. Con la dignidad no se jode. La dignidad es los valores que tenemos nosotros y es con lo único que nosotros podemos marcar presencia. Dos, me tocan hacer la protocolar. Que la anoté. Agradecemos la adhesión de la Cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿sí? Que está con nosotros también. A la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario,
No sé si está en línea el secretario, porque yo no veo de acá. Si está en línea, desmuteate. Bla. Si está en línea, estaba en el colegio. Entonces, iba y prueba de estar en línea. Y también tenemos a estudiantes, digamos, de la universidad, digamos. Intersectorialmente nos vamos juntando, y esto es importante. Esto lo decía Martín ayer en otra reunión que tuvimos. Ya no sabemos qué viene después. Sí, que vamos a estar juntos. Sí, y esto de estar juntos es estar juntos. Y también está con nosotros estudiantes de comisiones de la Facultad de Derecho y la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, que es Agustina. Que ella odia cuando yo hago esto, yo odio cuando ella hace otras cosas, pero la quiero mucho, así que si le acercás el micrófono a Mica, Agus, si querés decir dos palabras. Si todavía no te decía que era yo. No, bueno, gracias por. No se escucha. Sí. No, gracias por invitarnos a participar hoy. No me avisaron que tenía que hablar, si no preparaba algo. Creo que estos son espacios muy importantes de intercambio y que podamos empezar a repensar un poco cómo está la educación hoy en día, cómo construir entre todos los espacios para poder llevar adelante un plan de acción que nos ayude a mejorar estas condiciones. Y bueno, la universidad tampoco es un espacio que esté exento de toda esta situación. Así que nada, agradecerles por invitarnos y bueno, nada, a unirnos en la lucha que nos queda por delante. Gracias. Gracias, Agus. Bueno, por el otro lado, y no lo vamos a dejar pasar, nos amanecimos todos, y algunos a la madrugada, a las 3 de la mañana, con un hecho de violencia política que los compañeros de Colombia, que están acá presentes, también, digamos, pero de Medellín. Que después van a poder hablar y contarnos. ¿Dónde los que no los veo? Ahí están. ¿Cómo están? Voy a leer simplemente el comunicado de hijos. ¿Sí? No queríamos dejar pasar desde la Secretaría de Derechos Humanos y de la conducción del SADOP. SADOP es el Sindicato Argentino de Docentes Privados. Para lo del exterior, lo aclaramos porque si no, por ahí no se entiende. Espero poder leerlo, porque escribe en chiquito. Denunciamos, digamos, comunicado de la Red Nacional de Hijos, marzo 2024. No se olviden que estamos a días del 24 de marzo. ¿Miedo con nosotros? No. Denunciamos el atentado político contra nuestra compañera militante de Hijos, cuya identidad preservamos, que fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio. Luego de forzarla la puerta, ingresar ilegalmente. Ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente. Nuestra hermana sufrió amenazas de muerte por parte de sus captores. Los atacantes la amenazaron con arma de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: no vinimos a robarte, vinimos a matarte. Perdón, a nosotros nos pagan para esto. Este atentado contra su vida es un ataque político, motivado en la militancia en derechos humanos y feministas. Nada de valor económico fue robado, solo se llevaron las carpetas con las informaciones de hijos. Los autores del material del hecho en la pared escribieron la sigla BDH.
Viva la libertad, carajo. Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio de las máximas autoridades del país que cotidianamente incitan a la violencia a quienes militamos por los derechos humanos desde la Red Nacional de Hijos. Exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al Gobierno Nacional de los hechos ocurridos, a lo que adherimos. A días de cumplirse nuestro aniversario, un nuevo aniversario del golpe de Estado, afirmamos que nuestro pueblo dijo nunca más. Memoria, verdad y justicia para siempre. Vamos a escuchar una canción de Marielena Walsh. Bueno, esto pasa siempre en todo lo. Esto nos sucede a todos. Tenemos miedo, compañero.
Bueno, volvemos. ¿Sí? Cuando uno tiene capacidad de emocionarse, todavía puede dar clases. es el parámetro que elegimos. A presentarles a... Nadie quiso pasar el currículum. Y esto habla muy bien de ellos, ¿no? Está... No sé si ya tuvieron problemas de energía en Brasil. ¿Estás Nosotros estamos... conectada, Sheila, Mica? Ah, bueno. Santiago. Empezamos a charlar sobre educación ética, ética de la hospitalidad en la educación. Y otros movimientos que están surgiendo en el resto de América Latina y Caribe. Entró Sheila, bienvenida Sheila, no te veo, pero no importa, digamos. Hola Sheila. No sé, los lugares los elijo porque sí, digamos. Hola, estoy Oh, acá, Julio. está ahí Sheila. Bien. ¿Querés empezar vos o tenés energía o estás trabajando con datos? No, ahora volvió, no sé hasta cuándo. Ah, bueno. Estamos en 1 millón de personas sin energía. Ok. En Brasil. No podemos pasarte energía porque nosotros tampoco tenemos. Energía eléctrica, la otra la tenemos. Le damos la palabra a Sheila. Digo, Santi César. y César. Queremos reflexionar un poco, a ver, conversar un poco con Sheila, presentate, es una gran amiga, hace muchos años que trabajamos juntos, no quiero decir la cantidad de años, bueno, lo mismo, hace más de 20 años que trabajamos juntos en el programa de Educación para la Paz, No Violencia y los Derechos Humanos, y es una gran amiga y muy íntegra, digamos, y los tres fueron elegidos por su capacidad, pero también por ser íntegros éticamente. Sheila, el espacio es tuyo. Vale, entonces, buenos días a todos y todas y todes, como se dice acá. Estamos, hay bastante gente ahí, ahora veo, porque solo vi la pantalla de acá del meeting, ¿no? Hemos tenido acá en el sur, yo soy vecina de vosotros, en el Rio Grande do Sul, los argentinos y argentinas suelen cruzar para ir a Santa Catarina, ¿no? A las playas. Ha venido un temporal muy fuerte, con vientos de 130, 140 kilómetros por hora, y estamos con problemas energéticos. Más todavía porque ha sido privatizado, ¿no? Y es una compañía chilena, que hace las cosas como una buena empresa privada a su tiempo. En fin, dicho eso, hablábamos Julio y yo. Y yo voy a hablar muy rápido y voy a pensar la situación brasileña y creo que en algunos aspectos está pasando con vosotros algunas cosas bueno, que comungan Jair Bolsonaro y Milei. Yo en general me refiero a la persona eso como el innominable, ¿no? Porque es mejor siquiera decir su nombre. Y creo que pronto será, o si ya no es, la misma cosa en Argentina. Mirando a los dos países, a mí siempre me ha venido una extrañeza que Argentina votara en alguien como Milei. ¿Vale? Que nosotros, brasileños y brasileñas, votáramos en el innominable, me parece que sería más razonable, ¿no? Pero no a vosotros. Sin embargo, este verano en la playa, allá en Santa Catarina,
Mientras yo estaba ahí con mi sobrino y mi sobrina, miraba a las familias que se van ahí, justo en una playa que es muy cara, muy, muy privada. No, miraba la cantidad de miembros de las familias, los coches que tenían. Y en ese aspecto yo creo que estamos muy cerca uno de los otros. ¿En qué sentido? En el sentido que hay toda una clase social muy abastada, ¿no? Que es, en resumen, para no tomar demasiado tiempo con eso, muy fascista. Yo me pregunto, y sobre todo lo que ha pasado recientemente en Portugal, porque Portugal también ha elegido un facha y también ha aumentado el número de diputados en la Cámara, fueron 50 nuevos miembros elegidos ahora recientemente. Entonces yo me pregunto qué está pasando con nosotros, ¿no? Que con más, por ejemplo, yo que soy del área del derecho, con constituciones que se puede decir fuertes y que delimitan algunas cosas, ¿no? Yo diría que Portugal quizás mejor organizado políticamente que nosotros, porque tiene ahí todo un sistema europeo que lo mantiene. ¿Qué está pasando con Europa? Que se ha vuelto facha, ¿no? ¿Y qué está pasando con nosotros? ¿Dónde nos hemos equivocado en cuanto a sociedad? ¿Vale? Y además la gente defiende, en el caso de Portugal, los portugueses y portuguesas odian a nosotros, brasileños y brasileñas, no nos soportan, ¿no? Y aún así, la gente que vive ahí es perseguida, es facha también, esa es la gran parte, es todavía es más interesante, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? En eso yo creo que vosotros tenéis mejor respuesta que nosotros. ¿En qué sentido? Los brasileños hoy toman a las calles o para destruir el patrimonio público, para dar golpe de Estado, ¿no? O para ir a la calle a gritar a favor de su mito, el innominable, ¿no? Vosotros todavía resisten. Yo creo que es el país del mundo con más gente en la calle. Es una cosa increíble, ¿no? A nosotros acá, la gente más democrática, más izquierda, etcétera, estamos todos como parados, ¿no? En parte nuestro no hacer se da, creo, porque hemos tenido 4 años de palos cotidianos. Todos nosotros nos hemos enfermado, porque ha sido tan horrible lo que ha pasado 4 años en Brasil, tan horrible, ¿no? Que todavía estamos como parados ahí, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Y yo admiro muchísimo quien está en los cargos políticos, trabajando junto al gobierno de forma más directa, ¿no? ¿Por qué? Y me imagino que van a tener también vosotros años de tortura política, podemos definir así, para ser breves. Y eso nos saca energía, nos saca ganas. Y cuando veo que están tomando las calles, yo creo que vosotros tenéis algo a enseñarnos, que es de una capacidad muy grande de mantener la energía, ¿no? No sé qué va a pasar en los demás países de América Latina. Espero que consigamos controlar la ola, esa, no mala ola. No sé cómo controlarla. ¿Y por qué digo no sé cómo controlarla? En cuestión de un año y algunos meses, Brasil ha vuelto al status quo económico de hace muchos años atrás,
cuando estábamos muy bien económicamente, ¿vale? Además, acabado con el desempleo a niveles de los que nunca hemos tenido antes, también del principio del milenio. O sea, si miramos desde el punto de vista económico, estamos mucho mejor. Sin embargo, y yo creo que esa es la gran pregunta que podemos hacer, es como si eso no fuera importante para la gente. ¿Ah? La gente está más importada con otras cosas. De hecho, creo que no sabemos, o yo no sé por lo menos, cómo enfrentar la cuestión. Antes era la televisión, los periódicos, etc. Ahora es eso de las redes sociales. Y Brasil, en cuestión de las redes sociales, es una cosa horrible, ¿vale? Y ahí pasa la gente todo el día moviendo cosas de la red que poco importa, ¿no? Y lo que importa es como si la gente no hiciera caso. En eso, por ejemplo, solo a título de ejemplo de las cosas que cree que tenemos que pensar, está pasando igual en Estados Unidos. Estados Unidos está mucho el índice de desempleo, ¿vale? Y es como si la gente no hiciera caso o no importara eso. Está más importada con saber lo que hace la gente desde el punto de vista sexual, por ejemplo. Saber lo que hace la gente con su orientación sexual, por ejemplo. Esa es la preocupación de la gente, ¿vale? Y ahí yo creo que hay que, y eso es un mal legado de Brasil a una serie de países en América Latina y en África también, porque eso se extendió, ¿no? Y es un ideario, por supuesto, que de Estados Unidos y América, que es lo que llamamos nosotros de las iglesias pentecostales o neopentecostales, no sé cómo llaman vosotros, ¿vale? Y esa cosa rabiosa, porque incluso la forma como dirigen a la gente desde el púlpito ahí sus cultos, siempre es con demasiado odio y siempre muy persecutoria a un determinado grupo social. Entonces, tenemos ese problema a enfrentar, no sé cómo, ¿no? Y de hecho contamina. También contamina toda América Latina y contamina toda la cuestión política, la cuestión de militares. En Argentina yo creo que menos, tiene menos poder que en Brasil, ¿tá? Y de paramilitares, para decir algo. Algunas veces nos preocupamos con el narcotráfico. En Brasil el narcotráfico tiene menos poder, no significa que no tenga, solo estoy diciendo mucho menos poder que tienen los paramilitares, ¿vale? Con gente ahí en la política, en la policía y así por delante. O sea, toda la cuestión esa religiosa que se mezcla con el mundo del narcotráfico, que se mezcla con la cuestión paramilitar, está ahí dentro. Estamos tomados por eso, ¿vale? Y el gran problema, por ejemplo, hoy es saber qué vamos a hacer en cuanto a alguien que está en el poder como izquierdas con relación a cómo tratar temas que son cuestiones penales, ¿vale? Ese es un problema que tenemos con encarcelados, no encarcelados, etcétera. La policía. No proceso. Vale. La compañera hablaba al principio de la cuestión educacional, ¿no? Y solo para que entiendan lo que voy a decir. La cuestión educacional en Brasil es dividida así. Una parte de ella cabe al Estado brasileño y otra parte cabe a las provincias y a las ciudades, a los municipios. Vale. Al Estado brasileño cabe las escuelas técnicas, que es una formación técnica, y las universidades públicas. Y a los demás cabe toda la enseñanza básica y fundamental. Entonces es dividido de esta forma. La gente no consigue siquiera en Brasil comprender eso, pero es lo que dice la Constitución. Entonces, si pienso en la universidad pública, que estamos en estado de huelga en este momento, yo diría, comparado con los demás países latinoamericanos, que vivimos
com professores em na Universidade Brasileira em um paraíso. Isso falava com hemos tratado muito isso com Julio, não? Porque nossa carreira é uma carreira que nada não se pode demissionar a uno. La extinção do contrato é uma coisa muito muito difícil de ser feita. É um processo administrativo por temas que são muito graves, é outro assunto. Mas temos uma certa ventaja em relação, nesse sentido, a todas as demais carreiras. Dale. E, aun que o sistema privado universitário seja muito grande, é bem pagado, de hecho, a la larga, porque te garantiza jubilação, etc., é o sistema público. O sistema privado cambia conforme cambia o mercado. Pode ganhar muito bem, e agora a coisa se ha despencado. Então, assim, nesse sentido, é distinto dos quatro países que estamos aqui representados. Né? Depois, dos demais níveis de ensinança, aí já se arma todo um problema, porque está vinculado ao Estado e ao município. La gente ha conseguido, después de muchas luchas, que por lo menos hubiera un piso nacional para los profesores. Específicamente el estado del Rio Grande do Sul, donde vivo yo, no cumple el piso, ¿vale? Y después hay lo que creo que es tan grave contra la cuestión salarial, que es la precarización de la vida laboral, ¿no? Porque la gente trabaja en más de una escuela, te cambia distintos sitios dentro del municipio, la gente que trabaja en el medio rural suele no tener más transporte para irse allí. Entonces, porque en Brasil también hay parte rural donde vivimos nosotros, el Rio Grande do Sul es muy amplia la parte rural, o sea, hay todo un problema. Y ahí diría que, aunque estemos nosotros en estado de huelga, que yo soy de la generación que eso no existía, eso es actual, o hacemos huelga o no, ¿vale? Yo diría que en un contexto nacional brasileño, eso ahora ni siquiera es un problema. A mí incluso me da la sensación que cualquier discusión en ese sentido no debería ser hecho, o sea, en el sentido de presionar al gobierno, porque es otra cosa que hacemos nosotros acá, distinto a lo que hacen en Argentina. La presión que hay de huelgas y cosas del género se hace sobre las izquierdas, casi nunca sobre las derechas. Sobre las derechas hacíamos el milenio pasado, ¿no? Ahora hacemos sobre las izquierdas. Lo que siquiera me parece una buena idea o adecuado dado nuestro contexto, porque creo que vamos todos nosotros tener que pensar, ¿vale? Que la ola esa de Argentina no ultrapase más una elección, ¿vale? Que no contamine Colombia, por ejemplo, ¿vale? Y nosotros vamos a tener que intentar mantenernos en el poder. Es cierto que el innominable no puede candidatarse por los próximos años, porque ha tenido su posibilidad de seguir candidatándose ya sentenciada en más de un tribunal brasileño. Durante 8 años no podrá candidatarse, ¿vale? Eso es muy bueno. Eso incluso es, porque también uno tiene que siempre pensar en situaciones, es una legislación brasileña que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene. Con relación a Trump, hasta hoy no se ha hecho nada que diga respecto al 6 de enero, ¿no? Y a nosotros, con lo que dice respecto al 8 de enero del año pasado, del 23, ya hay gente sentenciada. Vale. Incluso Bolsonaro no puede elegirse por otras cuestiones porque ha ultrapasado su poder, ¿no? Entonces, por 8 años no puede. Pero eso no significa que la extrema derecha cree, invente, qué sé yo, un candidato que diga la cantidad de tontería que son capaces de decir los políticos, ¿no? La idiotez.
además de una idiotez que es cutre, es fea, es llena de cosas horribles como, como hacía Milei ahí en el tiempo electoral. Y para terminar, yo voy a decir una cosa como brasileña. Ahora está muy, incluso antes se decía que el tipo de vosotros tenía un problema mental. Si tenía un problema mental, no podría haber sido candidato. ¿Vale? Ahora, una cosa es muy importante, por lo menos entre nosotros a la izquierda, no se puede pasar todo el tiempo diciendo que el innominable y Milei tienen problemas mentales, porque esa es una forma de minimizar los horrores que hacen. Ellos tienen que ser, y ahora estoy hablando como jurista, ellos tienen que ser responsabilizados jurídicamente, dentro de la ley, siguiendo los tramos cada país con los suyos, ¿vale? Porque es la única forma que históricamente vamos a poder nosotros justificar el hecho de que la gente esa ha llegado al poder. Esa es la única forma. ¿Vale? Y hay de alguna de otra cosa que hay que ser pensada es cómo volver a atraer la gente no M mediana que tiene algún tipo de cerebro funcionando para acá. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Que hemos perdido las elecciones. ¿Qué hemos hecho? Que la gente de la extrema derecha ha ganado tantas plazas aquí en Portugal, donde sea, en Argentina. En Argentina no, menos. Pero bueno, eso hay que tener en mente. ¿Qué hacer? ¿Vale? Y eso es también un reto para nosotros, que somos profesores y profesoras. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos creído que la educación conseguiría sacar de uno cosas, valores importantes, actitudes que fueron solidarias con las personas. ¿No? Y Argentina es un país que es mucho más educado numéricamente y con condiciones que Brasil. Entonces, también es un reto indagarse sobre la educación que estamos haciendo. En definitivo, y nosotros del área, yo creo que es eso. ¿Vale? Perdón porque me extendí. Gracias a todos. Marcela, por favor. Gracias a vos. Gracias, Sheila. No se escuchaba. Hola, hola. Ahora sí. Ahí se escucha. Si algo no nos motiva un análisis es esto. ¿Qué nos pasó? ¿Qué perdimos? Y en esto César tiene un gran disparador permanente que me ha inspirado, que nos ha inspirado bastante a todos nosotros, que es volver a una ética de la hospitalidad. Si te coloco en una posición de que no tienes ganas de hablar de esto, tú sabes que me dices, hablemos de otra cosa y cuéntanos. Bienvenido, César, desde México. Muchas gracias, un placer estar con Sheila, con Gran amigo. Santiago, contigo y compartir con todos los compañeros este espacio. Yo en realidad, miren, como colombiano y hace 20 años vivo en México, no estaba como un poco preparada para hablar sobre este tema de la política aquí interna y lo que significa, aunque puedo decir muchas cosas. Pero la provocación que me has hecho con este texto tan maravilloso que creo que terminé como a las 3 de la mañana por muchas cosas más que tenía que hacer, me llevó a pensar como varios asuntos, desde dónde se implica la hospitalidad, ¿no? Claro, uno primero está vinculado a la condición de ser humano, ¿no? En dos sentidos. Uno, a la identificación de sí mismo y a la identificación con los otros, ¿no? Que hace parte de la construcción de la subjetividad y la intersubjetividad. Y eso hace que me confronte siempre con el otro a través de una vía identitaria,
de una ontología, pero yo quisiera hablar un poco más de la parte epistemológica, que es lo que es una vía que a mí me parece también interesante. Ricoeur planteaba un texto muy provocador por Ricoeur sobre el tema de del relato en búsqueda, en el relato en búsqueda de un narrador. Y esto nos habla de un elemento primero fundamental que tiene que ver con la construcción del discurso ético-político de los sujetos, hasta dónde las universidades han ayudado a construir este discurso ético-político, o más bien a hacer una reproducción de teorías que no depasan un ilustrismo centroeuropeo o norteamericano. Este sentido de la imposibilidad en la academia de no poder pasar de un pensamiento teórico a un pensamiento epistémico, como lo plantea Semmelman, genera en primer lugar una falta, una ausencia del sujeto político y una falta de posicionamiento frente a lo que se dice, ¿no? Frente a lo que se narra. Esto tiene dos derivaciones importantes. Lo primero es el tema de la falta de una identidad narrativa. Me reconozco en lo que digo, me reconozco en lo que expreso, en lo que planteo. Y lo segundo es también transmitir eso que pienso sobre mi posicionamiento y elaborar una forma de vida, y si lo llevamos a términos aristotélicos, una buena vida, una vida decente. Eso sería lo primero. Lo primero es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo político en los términos, por ejemplo, de lo universitario, ¿no? Claro que eso hace surgir el tema de la responsabilidad social universitaria y una gran cantidad de conceptos que son fundamentales. El otro concepto que quiero tomar es el tema de la posición epistemológica. En una epistemología, como la denomino, cardinal de Oriente, Occidente, del Norte y del Sur, a pesar de que todas se defiendan, he pensado totalmente expuesto que no es posible nacer con un defendiendo y morir defendiendo por default, es decir, simplemente porque las condiciones lo plantean, defendiendo un enunciado. Soy mujer, soy perteneciente a la comunidad LGTB, soy negro, soy indígena, soy una mujer pobre, soy una mujer. No es posible que tenga que al nacer tenga que defender dentro de lo humano, es decir, dentro de lo humano, no es posible que tenga que nacer con una epistemología cardinal. Toda la gente tiene derecho a vivir en una epistemología plural, a levantarme y decir soy colombiano y no soy narcotraficante, o soy mexicano y no vivo en una esquina borracho con un sombrero de Tijuana, o soy mujer y puedo vivir tranquilamente en Juárez. No es posible que uno al nacer se adscriba a una epistemología cardinal. Y eso me hace pensar precisamente, es por ahí, por esa vía epistémica que encuentro a Sheila Bejabú, con este sentido, en el sentido de unir una fractura enorme que ha hecho la teoría crítica centroeuropea sobre el tema de la comunidad de legitimaciones y derechos, a una comunidad que necesita o que está orientada a una comunidad de necesidades y solidaridad. A través de la idea de paria, Sheila Bejaví se da cuenta de la ilegalidad de las personas en el marco de unos derechos humanos, pero unos derechos humanos que están regionalizados, ¿no?
regionalizados por una vía, digamos, administrativa, legal, como se hizo en la Unión Europea, por tratados de libre comercio, etcétera. Pero que denotan un descuido enorme en la percepción del sujeto. Y ahí es donde entra un poco el tema de la hospitalidad, a comentar un poco qué sería lo interesante de una ética de la hospitalidad o de una pedagogía hospitalaria o de una epistemología hospitalaria. ¿Qué significa más allá de la pertenencia del oikos, de la pertenencia de la casa y de la recepción del otro? Sabemos un poco de todo el tema de la excedencia del Levinas en la recepción del otro y de esa distinción que hace Derrida tan interesante y tan temerosa que hace él, sobre todo después de escribir el monolingüismo del otro, de este asunto de la imposibilidad de la hospitalidad, pero lo necesario que es la imposibilidad de la hospitalidad. Es decir, de la capacidad de ser anfitrión y de la capacidad de ser acogido. Pero dice Derrida, como lo dice también en un libro precioso, Pia Basile, en el elogio a la hospitalidad, que lo hace a través de la cocina, divertidísimo, te lo sugiero, de cómo solo constituyéndome como anfitrión soy capaz, tengo la capacidad, reconociendo que estoy en mi oikos, en mi casa, de recibir al otro. Y si esto se lleva a un plano, digamos, de nación, a un plano de instituciones, pues genera todas las complejidades que podemos encontrar. Sin embargo, dice Derrida, que es solo hasta la renuncia de la posesión de esa casa que soy capaz de ejercer la hospitalidad. Pero en primer lugar tiene un poco de temor de que el acogido pueda comerse las galletas prohibidas que tiene en la alacena el anfitrión, ¿no? Que se tome más allá de las atribuciones que son reguladas por el anfitrión. Y es en esa renuncia que uno encuentra la hospitalidad como un hecho humano. Es decir, como lo plantea este Gilbert Dansant, como una forma de recursos de la hospitalidad que se pueden acabar, de recursos que están vinculados a un límite de la utilización de la hospitalidad también. Entonces encontramos una cantidad de conceptos supremamente interesantes para trabajar, ¿no? Hasta dónde se puede ser hospitalario, hasta dónde se puede acoger, hasta dónde se puede recibir, hasta dónde puedo ser recibido. Entonces encuentra uno la figura como pensando un poco a un mendigo que a un recién llegado le entrega su único pedazo de pan que tiene y con eso funda lo humano de la hospitalidad. ¿Sí? En ese espacio de esa economía del don que habla Ricciardo. Bueno, ¿cómo se aplica todo esto? ¿Cómo se puede aplicar todo esto en términos concretos para recortar de una manera un poquito abrupta? Y es confrontar el tema de la norma y de la solidaridad y también del individuo imaginario, velo, con ese individuo manifiesto, con ese individuo que es de carne y hueso y que es concreto, ¿no? Entonces, el vacío que ve entre estas dos comunidades, Sheila Behabib lo plantea como un universalismo interactivo, es decir, una ciudadanía universal que ella llama un otro cosmopolitismo.
Estoy absolutamente de acuerdo que frente a los derechos universales, lo que queda es la regulación jurídica, pero también una vía pedagógica, una pedagogía hospitalaria que nos permita centrarnos en una posición ético-política, pero que también ese posicionamiento sea un posicionamiento que permita ver al otro en la situación de acogida, pero también ser acogido al otro en la pérdida en la pérdida de lo propio. ¿Cómo perder lo propio siempre? ¿Cómo perderlo? ¿Cómo renunciar a lo irrenunciable? Una de las preguntas de Derrida también. Creo que el tema de la epistemología nos lleva primero a la dialogicidad, a dialogar sobre las categorías que están en juego, a dialogar sobre los elementos que están en juego a nivel de derechos, de derechos humanos, para construir lo que para mí sería un último elemento, es el tipo de sociedad hacia donde vamos, ¿no? Una sociedad de la digitalización de la vida, donde hay una gran cantidad de espacios, de huecos en el tema de los derechos humanos y además donde hay unas repercusiones importantes. Yo pienso que estamos en el umbral de una sociedad poslíquida, a una sociedad evanescente que necesita plantearse una hospitalidad distinta. El primer elemento que yo diría es, no es posible nacer para defender un enunciado. No, yo quisiera traer este asunto de Arendt, por supuesto, o sea, tener derecho a los derechos es empezar sin la necesidad de defender un enunciado. Esto es imposible en alguna forma, improbable en alguna forma, pero es esperanzador. ¿Cómo generar una comunidad donde yo no tenga que defender mi propio self manifiesto, mi propia identidad frente a la elección que he hecho, que ha hecho mi familia o que ha hecho mi grupo social, ¿no? Disculpen, es un poco complejo, creo, lo que he planteado, no complejo porque sea tan profundo, sino porque hay muchas aristas de lo que podríamos hacer con esto. Me da pena que solo pueda estar unos cuantos minutos porque tengo una reunión a las 9 que ya empezó y que debo también hablar, pero quería estar acompañando ya a los compañeros un momento. Gracias, César. Muchas gracias. Al contrario. Guillermo, Santiago. Sandy. Santiago, ¿estás por ahí? Muy atento. Aquí estoy, Julio. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, César. Adelante, Sandy. Listo. Dale, bueno, muy buenos días. Gracias por el espacio, profe. Ya hace unos, estaba pensando que ya hace casi 3 años, que casi 3, 4 años que nos conocemos y que hemos acompañado y que los he acompañado en diferentes espacios. La verdad me cogió por sorpresa cuando me escribió hace unos días para que acompañara este espacio y ahorita escuchando a los compañeros, a César y a Sheila, estaba reflexionando porque digamos, como lo dices, la pregunta provocadora que me habías hecho para acompañar ese espacio era el tema del narcoestado. Claro, muy apropiado para el país. Y hacía una reflexión en torno a que desde hace unos meses, diferentes personas que pertenecieron a los gobiernos de la derecha de Colombia dura, por ejemplo, el gobierno de Uribe, un exdirector de la Agencia de Impuestos y Aduanas, que era la que manejaba todas las salidas de mercancías y entradas del país, ya comenzaron ellos mismos a hablar libremente de que Colombia siempre fue un narcoestado. Entonces, para mí ha sido una sorpresa y ha sido algo interesante
ver cómo incluso todos los intelectuales de la derecha colombiana y gente muy técnica y políticos de ellos ya lo hablan de forma muy natural. O sea, es un hecho que ya todos están aceptando que Colombia es un narcoestado y ellos están provocando esto en conversaciones en diferentes espacios. No espacios tan abiertos, pero sí espacios en donde en algunas entrevistas se está tocando el tema y es como, sí, esto es una realidad. O sea, sí, el Estado colombiano fue comprado por el narcotráfico desde los años 80, desde Pablo Escobar, desde el cartel de Cali, y se quedó así. Y se naturalizó y se normalizó, como que sí, pues todos los políticos que llegaron no podían nada más que gobernar con eso. O sea, también en un sentido, como lo mencionaba Sheila ahorita, de naturalizar eso y de hacerlo ver como que eso es lo que era y no había nada más que hacer. Pero entonces, pensando ahorita en las intervenciones de los compañeros y en la necesidad de lo que está sucediendo en Latinoamérica, sentimos también que nos surge la necesidad de pensarnos el Estado y lo hacemos, y yo lo hago desde una posición en la que estoy en este momento. Es como acompaño un proceso del movimiento de autoridades indígenas del suroccidente colombiano, que es uno de los procesos indígenas, movimientos más antiguos de Latinoamérica. La primera hacienda campesina recuperada y ganada por movimiento indígena fue acá en el Cauca, en Colombia, por el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente en los años 80 y empezaron desde los 70 incluso con pequeños ejercicios. Y de la historia del movimiento AISO hay varias reflexiones que podemos traer acá a la mesa y que me gustaría poner y van ligadas en un momento que estamos ahorita y es en la relación que tenemos con el gobierno y de lo que hemos estado descubriendo y aprendiendo. Volviendo a estudiar la historia del movimiento que ha pasado por muchos procesos. Principalmente en el Estado, entendamos dos momentos del Estado, que es la apuesta política del gobierno. Nosotros diferenciamos acá entre gobierno y Estado. Entonces, cada gobierno es el gobierno de cada presidente. Llega el gobernante de turno, donde tiene una apuesta política como gobierno. Pero esa apuesta política como gobierno de cada gobierno va construyendo una visión de Estado. Y reflexionaba ahorita, escuchándolos, qué construye esa visión de Estado, ¿no? A pesar de que hayan diferentes gobiernos y transiciones de un gobierno muy de centro, otro muy de derecha, otro muy de izquierda, pero con el tiempo uno observa que en la estructura del Estado se va construyendo como un algo, ¿no? Ahí hay algo que reconocemos como el Estado colombiano, por ejemplo, o el Estado argentino. Y en lo que nosotros hemos entendido acá es que ha habido una capacidad técnica y ahí hay algo en lo que tenemos que comenzar a trabajar mucho los movimientos sociales en Latinoamérica y es esa capacidad técnica que podemos nosotros tener de incidencia en el Estado. Más allá de los gobiernos, es cómo nosotros podemos construir una capacidad técnica que nos permita a través de herramientas legislativas, administrativas, mantener una visión de Estado de lo que es de lo estatal a largo plazo. ¿Y eso por qué lo traemos? Cuando llega el gobierno de Gustavo Petro, el primer gran golpe que hace Gustavo es el narcotráfico. Él solo tuvo que hacer una acción muy sencilla y fue tumbar las cabezas del ejército. Cuando cambia las cabezas del ejército, se van quienes controlaban las rutas del narcotráfico. Acá ya se sabe. Llega Gustavo Petro, cambia toda la cúpula militar y a los 5 meses todos los departamentos que dependían de donde la economía era en torno a la venta de la pasta de coca quedan arruinados. El 1 de diciembre de Gustavo Petro, muchos departamentos, todos esos departamentos donde se producía la hoja de coca, no hubo fiesta de diciembre. Fue un impacto total, brutal. O sea, solo tuvo que hacer un acto muy estratégico y se acabó el mercado de la coca. De allá para acá, pues ya casi 2 años del gobierno, no levantó. No levantó porque ya no hay, ya no está el co, ya no hay quien controle las rutas, ya no hay quien pueda ir a comprar. Se acabó toda esa estructura que mantenía el tráfico interno en el país. Pero también pasó algo y es que esa acción debía ir acompañada de otra acción. No solo bastaba con acabar con todas las rutas que permitían la compra de la coca, sino que también había que darle otra opción a los campesinos que vivían de eso. Porque aquí se llegó un momento
a estigmatizar demasiado al pequeño campesino. Yo vengo de vivir largo tiempo en zonas productoras de pasta de coca y lo que uno veía, la naturalidad del día a día era ya que no había otra opción, no había vías, no había incentivos, los campesinos no encontraban ningún otro producto que sembrar que pudieran sacarle, que pudiera, les pudiera garantizar una vida digna más que la pasta de coca. Y ya era la pasta de coca. O sea, te puedo decir que campesinos con una hectárea de tierra tenían un pequeño laboratorio artesanal para producir pasta. Y eso era común en todas las fincas de muchos departamentos. Y era porque era la necesidad, los había llevado a eso. ¿Por qué? Porque era el único producto que llegaban a comprárselo en la puerta de su casa. Eso no lo hacían con ningún otro. Para vender el plátano era todo el proceso de sembrar el plátano, pues cuidar las matas de plátano de los cultivos, bajar el plátano, pagar un camión. Pues al precio que mejor pudieran venderlo. Eso era una situación que los llevó a que simplemente el único producto que les podía dar una vida digna, porque ni siquiera los enriquecía, porque ellos también lo vendían a un precio en el que, hombre, les daba para vivir dignamente en la casa del campo, pero no para enriquecerse, fue la pasta de coca. Entonces, cuando ya no había quien llegara a la casa a comprarle la pasta de coca, lo natural era que el gobierno tenía que, si yo ya hice eso, tengo que darles un incentivo o tengo que ayudar a que florezca una economía agropecuaria. ¿Y qué es lo que ocurrió? Y una reflexión ya muy interna y que se hace en diferentes estamentos acá en Colombia es el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, no tuvieron la capacidad técnica de poder coger y direccionar los recursos que están, porque los están, hacia los sectores que los necesitaron desde ese momento y poder construir alternativas de producción que les permitiera a ellos ya tumbar rápidamente las matas de coca y pasar a otra economía agropecuaria. Hoy, ya casi 2 años después, y yo converso con alguna gente que está todavía allá en el campo y me dice, nosotros ya tumbamos las matas de coca porque es que ya no nos dan. O sea, para ellos no es cuestión de que queremos ser narcotraficantes, no. Ellos van al día a día y si esto no me produce, hombre, yo tumbo y cambio. Pero estamos intentando con café, me dice uno. Estamos intentando con cacao. Pero estamos intentando, y ya desde el nivel central, y conversando incluso en el Ministerio de Agricultura, en la Agencia de Desarrollo Rural, los veo y me dicen, la plata está, pero administrativamente se evidencia que no se ha habido la capacidad técnica de movilizar todos los recursos y hacer que lleguen a los lugares. Y esa usualmente es una falencia que siempre le han achacado un poco a la izquierda, y a la izquierda colombiana siempre la achacaban de eso. Algunos hoy me decían, es que tienes que entender que la izquierda nunca ha gobernado. Tenemos que entender eso. Pero entonces, luego vemos cuál ha sido la evolución del movimiento indígena y cuáles han sido las grandes ganancias del movimiento indígena a partir de eso, cómo se ha ido construyendo ese gran espacio que tiene hoy las comunidades indígenas en el país. Y cuando vemos que lo que han logrado es que en las reflexiones internas de las autoridades indígenas, se vio que en un principio, luego de tomarse en los 80 las haciendas, de iniciar un proceso de recuperación de tierras que decía recuperar la tierra para recuperarlo todo, luego recuperar la memoria para recuperarlo todo, era un gran movimiento social que llegó un momento en el que entendieron que tenían que entrar al Estado y tenían que entrar al aparato burocrático del Estado y tenían que entrar al aparato legislativo del Estado para poder garantizar a largo plazo, como viviendo en este estado, una serie de derechos y una forma de vida, una mejor forma de vida para las comunidades. Es en ese momento cuando desde el movimiento de autoridades hay una gran reunión nacional y posicionan a una autoridad indígena, Lorenzo Muelas, en la constituyente de 1991. Vieron una necesidad política de entrar al aparato del Estado e incidir en la constitución de las leyes del Estado colombiano. Era necesario. Eso era político y a la vez técnico, porque hubo un grupo de gente detrás que acompañó y acompañó para que técnicamente hubiera unas apuestas muy fuertes a nivel legislativo que permitieran garantizar lo que hoy muchas, como lo que acá la mayoría de comunidades ya tienen hoy.
y se habla internamente de que de pronto a algunos jóvenes de las comunidades no les tocó vivir lo que vivieron sus abuelos. En los procesos de recuperación de tierras, eso fue, hubo muchos muertos, eran batallas contra el ejército. Y los jóvenes que están creciendo ahora, pues ellos ya crecen en la comodidad de que tienen sus resguardos y tienen muchas garantías que se ganaron con batallas fuertes y con la llegada de la constituyente del 91. Después de esa de la llegada del constituyente, entonces ellos se pensaron y dijeron, ahora nosotros, el movimiento indígena, tenemos que incidir en la política colombiana. Pero para incidir en la política colombiana es necesario crear un partido político indígena. O sea, era necesario. Y esa fue la reflexión de las autoridades en su momento, y se reúnen y crean el Partido Político de Autoridades Indígenas de Colombia, como un partido político. Y esto que les estoy contando son reflexiones de la historia del movimiento indígena colombiano que vale la pena traerlas a colación porque hay muchas enseñanzas ahí. Espero que les sirva de algo. Cuando se crea el partido político, ocurre algo y es que empieza esta fricción entre el movimiento social y el partido político. Entonces, AICO tenía AICO social y AICO político. Y resulta que con el tiempo hubo ciertas personas dentro de algunas comunidades que vieron una oportunidad de escalar a título personal en este partido político y el AICO social fue perdiendo valor y fue creciendo el AICO político con un interés más de simplemente hacer política para posicionarme y tener un buen sueldo, una buena posición. Y con el tiempo AICO político desplazó a AICO social. Entonces, las autoridades fundadoras desde el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente estaban replegadas, estaban ahí, estaban ellas agrupadas en AICO social y ya salen. Cuando ven lo que ocurre con el partido político, salen de ahí porque dicen, aquí hay una visión social, hay un valor social que no podemos perder. Y AICO político está dedicándose de lleno al aspecto político, pero descuidando a las comunidades. Y entonces se van, el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente sale de ahí. Y luego decide montar otra nueva experiencia. Dicen, ¿de qué forma nos organizamos para poder seguir ayudando a las comunidades y manteniendo esa relación con el Estado? Desde AICO político intentaron dar unas batallas más allá de la constituyente. Había una cantidad de normas que necesitaban un desarrollo posterior y no se logró en ese momento. Entonces ellos cuando salen, porque ven el rumbo que toma AICO político, deciden replegarse y dicen, bueno, ¿ahora cómo nos representamos ante el Estado? Montan una ONG indígena. El gobierno mayor se llama esa ONG. Cuando se montan, construyen esa ONG, dicen, bueno, esta es otra manera en que vamos a intentar de ver qué puede ocurrir. Y pasan unos años más, entonces el gobierno mayor crece como una gran ONG indígena, construida por indígenas, y de pronto pasa lo mismo, vienen otras comunidades, porque siempre AISO ha recogido más comunidades, y aparecen personas que ven en esta ONG una oportunidad económica muy interesante. Y se apropian de la ONG. Entonces, de nuevo ven que la ONG no era el camino. Y dicen, hombre, aquí no era el camino. Y vuelven otra vez las autoridades del suroccidente y del suroccidente y salen de esta ONG. Y ya esta ONG queda en manos de otras comunidades que vieron una oportunidad económica muy interesante, pero no veían la capacidad que podían tener de incidir en el Estado. Y AISO vuelve. Y entonces queda como sin una representación jurídica, digámoslo, ante el Estado, pero hay un movimiento, hay una base social de unas comunidades que históricamente han dado una línea y han trascendido en la historia política del país. Y recientemente este año, retomando las discusiones, pues desde el año pasado, las autoridades de AISO fueron las primeras que plantearon una discusión muy clara y era, tenemos que hablar de gobierno a gobierno con el gobierno nacional. Y lo que hacen ellos cuando salen de gobierno mayor es que comienzan a entender cómo podemos incidir en el Estado realmente y se comienza a construir una capacidad técnica de incidencia en el Estado. Y es recuperemos lo que hizo Lorenzo Muelas. Lorenzo Muelas en su momento, cuando llega la constituyente, ese equipo que estuvo con él, dejaron unas bases muy fuertes en la Constitución de Colombia a nivel de garantías de los derechos de las comunidades indígenas, tiene unas bases muy fuertes, pero una cantidad de normas sin desarrollar. Y el movimiento indígena posterior de partidos políticos y ONGs indígenas no tuvo la capacidad hasta hoy de desarrollar esas bases. Y cuando vemos la reflexión que vamos haciendo es, no se ha tenido la suficiente capacidad técnica. A pesar de que la ha ido construyendo, no hay un entendimiento a nivel técnico del Estado, a nivel de la administración del Estado, de cómo entrar en el Estado.
Si uno mira, por ejemplo, la derecha colombiana a los chicos en las universidades privadas, Bogotá, Rosario, Externado, Los Andes, desde que están en séptimo, octavo, noveno semestre de economía, administración, ellos entran a hacer sus pasantías al Estado y entran a comprender y a conocer todo el entramado del Estado. Usualmente los chicos de los movimientos y las personas de los movimientos sociales no hacen esa, no pueden o tienen la oportunidad de hacer ese espacio. Y desde muy jóvenes no entienden cómo funciona cómo el funcionamiento interno del Estado. Entonces nosotros hemos estado en esas reflexiones, cómo realmente podemos incidir más allá del gobierno, más allá de esa apuesta política del gobierno, poder incidir allá adentro, ya es entrar en reformas administrativas de los ministerios, incidir en las resoluciones, en decretos, incidir en muchos pequeños detalles de este aparato burocrático que a la larga, cuando se instauran bien, van a trascender los gobiernos y ya quedan instaurados en el Estado. Y eso es lo que poco a poco se ha ido construyendo el movimiento indígena. Entonces, para ir dando, hilando de, siguiendo con la conversación de AISO, la historia de AISO, la decisión que toman las autoridades es, ya sabemos que como un partido político no fue, como esa ONG indígena tampoco funcionó. Entonces ahorita se ganó con el Estado un acuerdo del reconocimiento como autoridad tradicional indígena de carácter público especial nacional al movimiento de autoridades del suroccidente. Ese reconocimiento de autoridad tradicional indígena da dos retos grandes. El primero es que ya esa base social que se ha mantenido desde los 80, esa base de las comunidades de base que siempre han estado en AISO y que han experimentado todos estos otros espacios, se ven obligadas a reunirse como una única autoridad indígena de carácter nacional, la primera del país reconocida ya por decreto presidencial. Y esto los obliga a pensarnos una visión desde la nacionalidad indígena. Ahí hay algo muy particular que sí es de las comunidades indígenas, pensando en las nacionalidades indígenas, pero entonces nos obliga a pensarnos cómo desde esas nacionalidades indígenas nos vamos ya a relacionar con el Estado en un nivel muy molecular. Sí, vamos de lo macro a lo molecular ya. Y en ese nivel molecular es cómo vamos nosotros a entrar a relacionarnos con el Estado sin perder esa razón social, esa razón de ser de las comunidades, pero generando y construyendo con el Estado las herramientas suficientes que nos permiten garantizar que a pesar de que cambien gobiernos, a pesar de que si sale Gustavo Petro, pues el miedo que siempre hay es va a llegar la derecha, pero llegue quien llegue, cuando llegue va a haber un aparato burocrático también construido, que va a ser muy difícil que pueda salirse de ahí. Que eso fue precisamente lo que le pasó a Gustavo Petro. Cuando él llega al Estado colombiano, encuentra un aparato burocrático tan estructurado que todos tienen que moverse sobre él y les es muy difícil escalar dentro de él. Y le era muy difícil, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura poder suplir todas las necesidades que tuvieron los campesinos cuando ya se acaba el mercado del narcotráfico rural, ya no había quien comprara, pero no conocía de izquierda cómo funcionaba ese aparato burocrático. Y en el proceso de irlo conociendo han pasado 2 años y todavía no entienden cómo mover y cómo poder garantizar que los recursos se muevan. Lo que la derecha sí lo hacía muy bien porque ya tenía la gente armada y llegaban y montaban los proyectos y sabían cómo mover esos recursos. Entonces, ese es un reto grande en el que estamos ahorita, un diálogo de gobierno a gobierno, como autoridad tradicional, pero entendiendo que tenemos que ir a incidir en esa visión de Estado que se construye con cada gobierno. Y la oportunidad que tenemos ahora es que quedan 2 años de un gobierno que nos puede permitir entrar a ese nivel molecular del Estado y instaurar las herramientas burocráticas porque se necesitan, y eso es algo de la reflexión que se ha hecho el movimiento de autoridades en los 50 años de trayectoria que tiene, sí se necesitan esas herramientas. No podemos considerar que es que eso administrativo, burocrático, técnico no nos compete, no, porque a partir de ahí se viene y se elaboran toda la ejecución del Estado. Y si logramos incidir en eso a nivel técnico, a nivel de toda esta construcción del personal, de las personas que laboran en el Estado y que se mantienen y que trascienden los gobiernos, pues ahí va cambiando la visión. Por ejemplo, hay algo que poco a poco en estos 2 años se ha logrado el presidente Gustavo Petro, y es que lo social ya se ha vuelto indispensable. E incluso en los discursos de la derecha, de los que posiblemente sean candidatos presidenciales de la derecha, ya empieza a calar otra vez el discurso social, porque claro, a ellos a su manera y manejándolo, pero lo que se pone en evidencia es que esa necesidad, ese pues esa apuesta grande por dejar que en el Estado haya una apuesta social muy grande, entonces que haya direcciones étnicas a nivel del Estado,
en todas las entidades, que haya una apuesta por programas sociales muy fuertes y mentalizar a todos los técnicos y a todo este aparato burocrático en que esto es necesario. Les ha llevado un tiempo, pero ya tú escuchas, al menos ese discurso ha cambiado, e internamente va a ser muy difícil que eso se pierda. O sea, algo de eso sí va a quedar aun cuando cambie el gobierno. Y ahí es qué herramientas podemos nosotros construir en este momento desde el gobierno colombiano. Y No, nosotros desde estos no. movimientos sociales, ¿cómo podemos aportar a eso, profe? ¿Me escucha? Sí. Vamos Sí. a ver si podemos abrir un diálogo. Tenemos estamos sobre tiempo. Dale, no, perfecto. Ya iba cerrando igual, pero quería dejar creo que se entendió un poco la idea que me surgió ahorita y bueno, ahí les dejo para Excelente. que podamos conversar. Gracias. Acá por el chat me dicen que no hay ninguna consulta, pero tenemos a disposición el micrófono para los que están presentes si quieren hacer alguna pregunta a los compañeros. El micrófono. Acá a Karina. César, me parece que se tuvo que ir. Sí, disculpe, entraba una reunión. Está Sheila Hola, y Santiago. Santiago. Y estamos todos nosotros que podemos hablar, ¿eh? Por favor. Bueno, en realidad esto es para Sheila, que ella en una parte de su diálogo nos dice que no entiende cómo en Argentina se votó a Milei. Lo primero que le quiero decir es que el 60% de los docentes votó a Milei, lo cual es terrible. Lo cual es terrible porque él mismo nos decía todo el tiempo que íbamos a perder todos los derechos, y acá mismo en el gremio, sin una mirada juzgadora de esto, mucha gente lo votó. Yo tengo casi 54 años y sé que el Plan Cóndor venía por los medios de comunicación, ya era sabido, tanto en este lavado de cerebro. Mal dicho, pero bueno, que se hizo en toda la población, en la falta de empatía y en este desprecio por el otro, porque realmente hay un desprecio por el otro al votar un modelo en donde no rige ningún derecho, ninguno. No es casual que ayer estuvo el director de la CIA en Argentina, reunido con nuestro presidente. No es casual que hoy pasa lo que pasó con nuestra Amigos. compañera de hijos. No es casual lo que está pasando en la Argentina. Esto ya pasó en Brasil con Bolsonaro, pasó en Bolivia, ahora está pasando en Argentina. A mí realmente lo que me preocupa, que no es una pregunta, sino es dejar esto en claro con mis compañeros, es lo dormido que está el pueblo. Antes de ayer tuvimos una movilización y nosotros somos muchísimos delegados y no estaba ni la mitad de los delegados que somos. Eso habla de un cansancio, quizás de esperar que los demás hagan. Me parece que cuando Sheila dijo, yo agradezco que el pueblo argentino sale a luchar, yo creo que en este momento no está luchando. No está luchando y realmente lo que me preocupa en este momento es que no está luchando. Que nosotros que somos delegados, hay gente los cuales no están luchando. Me preocupa mucho más todavía, porque es nuestra función salir a la calle. Gracias, compañera. Sheila. Sí, por favor. Bien. Yo creo que está se equivocado. Solo quería antes agradecer a Santiago. Me encanta oírlo siempre y conocer un poco más de Colombia, que dice mucho a Brasil, muchísimo. En fin, vuelve a lo que ha hablado la compañera de los 60% de vosotros. Igual que acá, cuando Bolsonaro atacaba todo el tiempo a la universidad
pública antes y durante su gobierno. Incluso nos llamaba de todo y un tanto más. Hay cosas que son que yo no digo porque me parece muy feas, incluso hablar más a un presidente. Yo siempre decía, estamos recibiendo, y decía eso en un grupo, porque la gente se considera cuando está en un programa de posgrado, en un máster, un doctorado, y está vinculado a una institución que se llama la CAPES, que es la que los coordina, como si fuera la élite de las universidades, ¿no? Entonces, cuando ahí alguien decía alguna cosa, decía, bueno, estamos recibiendo lo que hemos plantado nosotros. Sobre todo nosotros profesores, ¿no? Yo diría, y es una análisis muy rápida que se podría llevar días ahí haciendo ella, creo que lo que nos está pasando es uno de los efectos, diría yo, mariposas, ¿no? Porque hay el efecto ese físico, me imagino que hay algún profesor de la física, Santiago, que sabe explicarlo mejor que yo, el efecto mariposa que se distribuye, ¿no? Yo diría que ese es uno de los efectos del capitalismo. Esa es la cara más fea del capitalismo. ¿Vale? Y el capitalismo, de hecho, se alimenta de eso, vive de eso y necesita eso. ¿Vale? Entonces, son ciclos. ¿Vale? Esa es una forma de explicar lo que está pasando aquí y directo aquí en Latinoamérica con nosotros, ¿no? Y los efectos, Bolivia, Brasil, Argentina, Portugal, y después toda Europa, ¿no? Pero también es algo, quizás la psicología social explique mejor, yo tengo leído mucho para intentar entender eso, también es algo humano. Y ahí yo creo que Hannah Arendt decía eso. Agnes Zeller decía esto, ¿no? Y algunas veces la izquierda, ¿no? Suele decir que esa es una visión muy sesgada y que todo va en la cuenta del capitalismo. Yo creo que sí, mucho va en la cuenta del capitalismo y después va en la cuenta de uno mismo, ¿no? Hay algo en nosotros que dialoga, escucha, quiere, le gusta. Todo que el fascismo ese representa, ¿vale? Y representa porque odia a las mujeres y las luchas de las mujeres antisexista, odia a los, odia todo, todo que es diferente. O como diría, la gente esa padece de narcisismo crónico, crónico. No sé qué medicamento se puede dar a toda la gente esa. Yo creo que solo considera bonito y decente lo que es suyo. ¿Vale? Entonces, si mire el espejo, y soy yo el espejo. ¿Vale? Y ahí lo demás, lo demás. Interesantes. Creo que iría por ahí, las dos cosas. ¿Vale? Gracias. Lo vamos a profundizar a eso, ¿eh? Gracias. Comparto el. ¿Se escucha? Sí. Sí, se Sí, escucha. comparto el comentario de Sil que desde el chat decía: el desafío es desde la educación escolar desnaturalizar las cristalizaciones de los rótulos como Rosario Ciudad Narco en un escenario de miedo y aprender de lo vivido por otros pueblos hermanos para poder promover habilidades que fortalezcan la organización y la concientización en cada uno de los territorios. Gracias, Sí, Gil. y yo con eso quería linkear, perdón, ¿sí? Linkear con ustedes y con los compañeros que están en la plataforma. Esto que planteó César sobre la pedagogía de la hospitalidad. Digamos, me parece que, bueno, con Sheila, César y Santiago lo venimos trabajando mucho. Al artículo que hizo referencia, un artículo que le mandé a corregir. Artículo mío que le mandé a corregir. No sabía que ya lo había leído. Se los paso en cualquier momento. La verdad, César dijo algo que nos tiene que dejar pensando a todos, digamos. Lo mismo que Sheila y Santiago y nuestros compañeros.
No puede ser que nazcamos para defender lo que Okay. ya somos. Y me parece que esto es algo a nivel ético, político y pedagógico que nosotros tenemos que tener en cuenta. Quería hacer esa marcación. Vamos, Julio, a pasarle la palabra a un compañero que desde el chat quiere hacer una participación y Sí, después vamos, Claudia, y adelante, después yo. adelante. Sí. No sé quién es el compañero. No soy yo. Ah, Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Nos escuchás, Gustavo? Hola, hola gente. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, no, ¿por qué les digo? Porque estoy sumergido en una pantalla negra, tengo un problema, o sea, que me veo yo y no es por narcisismo, ¿eh? O sea, no veo a nadie más, así que bueno, por eso estoy preguntando. Bueno, buen día a a todos, a los oradores, a los que están en presencial. Un poco, bueno, escuché a Sheila, a Santiago, a César. Me quedé y notando palabras que me pegaron, ¿no? O sea, la primera palabra que me pegó con Sheila es cuando dijo los paramilitares. Quienes son jóvenes, por ahí lo tienen como un cuento, y para los que teníamos una pequeña edad, sabíamos del terror que eso significaba, ¿no? Han llevado al individuo al extremo de la humillación de su dignidad, con torturas, y es una palabra que a mí aún hoy la siento latente, y eso es lo que me preocupa, ¿no? Habló también de una precarización, y creo que la derecha, desde que asume o desde las veces que asumió, lleva una precarización individual. Y acá quiero hacer como un mea culpa, ¿no? Porque primero es, si no reconocemos que este gobierno, como todos los que pasaron de derecha, el objetivo es desmantelar las políticas de memoria, verdad y justicia, como también es mirar para otro lado si no hacemos un mea culpa de qué hicimos, como digo, cuando digo como gobierno es porque uno es partícipe de ciertos gobiernos, ¿no? ¿Qué hicimos como gobiernos para que estas personas, y acá quizá tenga que tener un poco más respeto, pero con la perversidad que demuestra y esa sensibilidad hacia la violencia, estén hoy en el poder? Entonces, yo creo que hacemos cuando se está gobernando, ¿no? Yo creo que los mecanismos de estos gobiernos que habla Sheila, que habla Santiago, que habla César, son siempre los mismos. Entonces, ¿por qué no desarticular esos movimientos cuando el gobierno está al frente de un país? Yo a veces, yo soy, les comento así rápidamente, profe de música, siempre estuve emparentado con la canción de contenido social, he estado desde muy joven con los trovadores era un grupo de contenido social, de letras, muchos de ellos tuvieron que exiliarse, tuvieron que dejar de cantar, entonces sé de lo que quizás es lo que cada uno puede hacer de su lado, Gracias. manifestándose, pero sí, no escuché. Vamos cerrando. ¿Están escuchando? Sí, pero Bueno. eso. No, lo que quiero decir es que a veces tengo la idea de una izquierda romántica y de una derecha represiva y repulsiva. Digo, ¿cómo activar esos mecanismos para que esto no vuelva a suceder? Porque uno que ya está viejo, quiere ver a un país floreciendo de una vez por todas. Gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Disculpanos por el tema del tiempo. Bien. ¿Algún otro compañero?
Mira, acá, Acércate. Sebastián. Hola. Seba. No, Después cerramos. no la van a escuchar. Constanza. Hay otro más. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Yo creo que la problemática que nos trae hoy acá es multicausal. Yo no solo soy preceptor, sino también soy abogado, me especializo en derecho procesal penal. Creo que las reformas que se están dando ahora y también creo que uno de los problemas, como decía, es multicausal, pero uno de los problemas que nos tiene a nosotros preocupados, al menos a mí, es la falta de cohesión social que se viene dando posterior a la pandemia, donde nos vimos obligados a cada uno preocuparse por sí mismo. Se empezó también a recorrer un mensaje de que, por un lado, no te salvabas solo, pero por el otro también decía, no, se empezó a relativizar la gravedad de la situación y todos nos vimos obligados a encerrarnos. Eso rompió la cohesión social. Por eso también se vienen dando, se empezaron a dar discusiones y discursos que parecían saldadas, como esto que con lo que abrimos hoy, que es un hecho terrible, sumamente condenable. Y quiero, más allá de que yo soy bastante pesimista con la actualidad y con cómo veo el futuro, más teniendo en cuenta el tema del narcotráfico, porque para mí no hay una solución única, pero sí aclarar de que ninguno se va a salvar solo, que debemos volver a tender los lazos sociales con la comunidad, quitarle el poderío central al gobierno que busca también romper esa cohesión con las familias, con los alumnos, explicar por qué estamos en esta situación y no bajar los brazos ni dejar que nos avasallen ni personalmente ni como grupo. Porque este ataque que nosotros estamos sufriendo a nivel provincial con respecto a cómo se nos denomina, a la valorización con respecto a si la medida de fuerza es o no, creo que nos tiene que encontrar unidos resistiendo esta situación y saliendo a marcarle la cancha y decir, che, nosotros no nos podemos sentar a una mesa paritaria si ustedes nos están diciendo nosotros, nos están, porque realmente nos toman de tontos o toman de tonto a la comunidad, en realidad nosotros no somos tontos, sabemos que lo que ofrecen es, ellos mismos saben que lo que ofrecen es inadmisible, pero recuperar eso, recuperar los lazos que hemos perdido con esta bronca que tenemos con el otro por haber votado como votó, pero como dijo una compañera, el 60% acá hay por lo menos 4 o 5 que lo habrán votado. No hace falta, no marquemos a los compañeros, tratemos de volverlo a traer a la zona, porque ganó porque hay que hacer un mea culpa y hay que hacer una construcción. Hay una cosa que nosotros, queda uno, un compañero de Colombia, si le puede pasar el micrófono a Mica. Una cosa que desde la pedagogía y desde la articulación de lo social llamamos, digamos, aguantaremos, ¿no? Los que hacemos de huéspedes. ¿Aguantaremos a no comernos la comida del que esperamos hospedar? Digo, me parece que esto es una buena pregunta para. Bueno, esto creo que está abriendo nuevos conversatorios entre nosotros nuestros. Sí. Hola, mi nombre es Milena Barrientos, yo soy de Colombia. Me encuentro acá haciendo un intercambio estudiantil, estudiante de Derecho, noveno semestre. Bueno, referente a las posturas que he escuchado mencionar de derecha y de izquierda, yo pienso en torno a esto que cualquier extremo es malo, tanto para el país como para su gobierno, como para sus habitantes, su economía. A nosotros en Colombia nos ha tocado una transición de una derecha a ahorita lo que es el gobierno de Petro, que es una izquierda, un poco extrema izquierda, y la transición lo único que ha hecho es afectar el país en torno a muchas situaciones. No estoy diciendo que todo en su gobierno haya sido malo,
pero cambiar muchos conceptos que se tienen en cuanto a muchos extremos es complejo porque, como lo decía el compañero colombiano que habló ahorita, él manifestaba que la izquierda no ha sabido cómo manejar cosas que la derecha ha manejado muy bien, pero yo estoy un poco contraria a esas afirmaciones porque yo pienso que desde la oposición, la manera en cómo ellos afirmaban poder hacer muchas cosas sin saber lo que era estar en ese control, era muy fácil. Cuando ellos ya se enfrentan a muchas situaciones y realidades del país donde podemos, lo discutíamos ahorita entre nosotros los colombianos, como es muy complejo negar un vínculo del narcotráfico con la extrema derecha, pero también lo es negarlo con la izquierda. Y hay cosas que definitivamente simplemente son realidades que pertenecen a un país. Y cuando los gobiernos ponen en contra esa derecha y esa izquierda, el único que sale afectado realmente es el pueblo, porque parecen moviendo masas de acá para allá, cuando lo que debería de tener valor es el pueblo como tal, los intereses del pueblo. Hay ideas de izquierda que son geniales, son muy buenas. Hay ideas de derecha que son muy buenas, que le representan al pueblo economía, garantías. Hay de izquierda que también, pero si realmente hay un gobierno que no le está robando al pueblo, que no está simplemente enfocado en permanecer en un poder, sino que está enfocado en realmente crear garantías, cuidar, fomentar una economía, serviría muchísimo más que esos límites que no llevan a nada. Vale, voy a pasarle a Will. Apenas pues. Para que termine. A ver, un segundito, sí. Buenos días. Pero es apenas una pregunta, ¿eh? No, ya no tenemos tiempo de reflexión. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no. Yo también soy de Colombia, compañero de Milena en la Universidad del Nacional de Rosario. Quería hacer una apreciación bastante específica respecto de los comentarios que recibíamos del compañero de Colombia. Si bien, como decía la compañera, los extremos políticos de cierta manera desgastan el aparato social cuando intentamos ser parte del Estado como estamento. Yo quería hacer una claridad bastante grande, es que si bien se está luchando en Colombia con el narcotráfico, que era parte del conversatorio que se tiene acá, el narcotráfico en Colombia no ha acabado. Las masas que mueven el narcotráfico en Colombia aún existen. El narcotráfico en la zona rural en Colombia todavía es una realidad y no es una realidad que se cambió de la noche a la mañana con 2 años de gobierno, que si bien está haciendo demasiadas cosas buenas, tenemos muchas críticas que hacerle. Y traigo esto a colación porque la compañera brasileña nos establece algo y el compañero que ahora habló antes de nosotros dijo, hay que hacer un mea culpa. Y el problema, efectivamente, de la izquierda latinoamericana es que no hemos generado un proceso de autocrítica al momento que hemos tenido el poder. No por nada, en este momento la Argentina tiene los resultados que tiene, inclusive Brasil tiene los resultados que tuvo cuando fue elegido Bolsonaro, porque justamente al momento de estar coordinando y al momento de tener el poder, nos olvidamos realmente de los ideales. En Colombia se romantizó muchísimo, muchos años, las guerrillas colombianas, que si bien históricamente llegaron de una manera, Nelson, por favor. llegaron de una manera bastante idealista, posteriormente se volvieron una guerrilla narcotraficante también y no tuvo un proceso de autocrítica propia y al final terminó siendo lo que juró destruir. Gracias. Ya, Se compañero. nos cerró la lista por el tiempo que tenemos pantalla. Ya. Una compañera tenemos ahí esperando y estamos cerrando. No sé si estás. Hola, hola. Sí, es breve. Muy breve. Escribí algo para como una reflexión. Creo que estamos perdiendo como sociedad la capacidad de asombro. Siento que la misma está dormida ante todos los hechos y mis compañeros docentes, muchos están atados por el miedo a perder su lugar de trabajo, a perder el magro sueldo que tienen, que los organismos ministeriales, como el Ministerio de Educación, omita y calle y permita la banalización de los mensajes represivos
y autoritarios que están teniendo hacia nosotros. Y no hablen. Me duele ver la violencia psicológica y social, física, desde todos los ámbitos. Somos aparentemente ciudadanos que priorizan lo externo, lo banal. Eso parecemos ante la sociedad. Hablo de la sociedad en general, no de los docentes. ¿Acaso lo líquido es inevitable, la sociedad líquida? Yo pienso que no. Yo pienso que en esta sociedad líquida estamos resignados ante un gobierno que quita los derechos humanos y permanentemente humillan a las personas y a los derechos universales de los niños. Es un replanteo. Creo que la sociedad tiene que movilizarse y hablar por sí misma y dejar de tener una visión individualista. Creo que tenemos todos que ser unos sin política y decir que estamos y reclamando el derecho a una sociedad digna. Y podemos hacerlo ante una voz única, que es la de la libertad y el derecho a sí misma ante la Constitución. Yo siento que estamos avasallados permanentemente y quiero convocar a los compañeros y a la sociedad a que repensemos cómo estamos actuando, a que llevemos este mensaje de hoy a todos los lugares donde vayamos. Gracias. Gracias Gracias, a vos. Constanza. Compañeros, como ya no nos queda demasiado tiempo No. y para que los compañeros Sheila, Santiago y César, ahora va a cerrar Martín, que es el secretario general del SADOP. Ustedes lo conocen, pero yo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar hoy acá. Primero el contexto, ¿no? Nosotros hablábamos de que hacíamos esta jornada dentro del marco de un plan de lucha, un plan de protesta, y esta era nuestra tercera jornada de protesta, ¿no? Seguramente el sábado va a ser otra con la vigilia del 24M, el domingo va a ser otra con la marcha del 24M. Creo que en función de los hechos que han tomado estado público en en las últimas horas, donde una compañera militante de los organismos de derechos humanos, militante de Hijos, ha sido agredida personal, sexual, política, psicológicamente, con el argumento de nos pagan solamente por hacer esto, no por robarte, no por hacerte nada, sino simplemente porque sos militante de derechos humanos. En este contexto y en esta semana nos obliga a hablar mucho más este 24M. Yo creo que no tengo una visión tan negativa de la militancia y de la participación social, digamos. No creo que sea de esta manera. O sea, creo que hay que mirarlo desde otro lugar, digamos. Un gobierno que cosecha el 56% de los votos en una segunda vuelta, o sea, en realidad el voto legítimo fue el 33% en su momento, ¿no? Fue la segunda fórmula más votada, pero que legítimamente y democráticamente ganó las elecciones con un 56%, tiene la calle movilizada a los 30 días, digamos. Yo creo que en eso hay un valor, digamos, y el valor son las organizaciones sociales, entre las cuales nos encontramos los sindicatos. La memoria histórica de los pueblos reside en las organizaciones sociales que marcan una coherencia, que marcan una contundencia, que marcan una línea. Entonces, nosotros fuimos defensores de los derechos humanos con Alfonsín, fuimos defensores de los derechos humanos con Menem, fuimos defensores de los derechos humanos con Dualde y con todos los que estuvieron en esa semana, fuimos defensores de los derechos humanos con Kirchner, Néstor, fuimos defensores de derechos humanos con Cristina Fernández de Kirchner, fuimos defensores de los derechos humanos con Macri, fuimos defensores de los derechos humanos con Alberto Fernández y fuimos defensores y seremos defensores de los derechos humanos con Milei. Esa es la coherencia, esa es la obligación histórica nuestra, digo. O sea, lo que está mal sería venderse a los gobiernos. Eso es lo que está mal. Pero no ser quienes están en la calle cuando se afectan los derechos nuestros. Y esto no tiene un plazo de un plazo de carencia, digamos, ¿no? Hay que darle el famoso veranito, digamos. Entonces me parece que eso es válido. Y dentro de ese contexto, digamos, creo que también hay que ser muy autocríticos, digamos, ¿no? Muy autocríticos. O sea, si ganó Milei es porque algo se hizo mal antes. O sea, no es Y si quieren, yo puedo decir lo que me hizo mal a mí.
que no lo voté a Milei. Pero puedo decir lo que me hizo mal a mí. Entonces, mientras yo no vi a mi viejo y a mi vieja, que el presidente de la Nación estuviera en la Quinta de Olivos sacándose fotos con la esposa, a mí me hizo mal. ¿Qué quiere que le diga? Y cambió la historia del mundo, por eso no, seguramente no cambió la historia, no cambió el coronavirus, no cambió. Ahora la política se hace de gesto, ¿eh? Los mismos gestos que le piden a los sindicalistas que no anden en Audi, en Mercedes-Benz, en un coso, legítimamente. Que no puede haber sindicalistas millonarios y trabajadores pobres. Eso es cierto también, ¿eh? También es cierto que la mayoría de los sindicalistas no somos millonarios. Ni andamos en Mercedes-Benz, ni andamos en Audi, andamos en la calle y recibimos los insultos y las agresiones que recibimos. De hecho, ayer hubo un montón de eso, ¿no? E incluso impulsado por los gobiernos. Incluso impulsado por los gobiernos. Cuando nosotros hace 15 días atrás decíamos, recuerden que cuando dicen que nosotros usamos los chicos de rehenes para hacer paros, quienes realmente tomaban de rehenes bebés, quienes le cambiaban la identidad, quienes le suprimían su identidad, quienes se los robaban, los sacaban de su familia para siempre, le mataban los padres y las madres, son los mismos que eran defendidos por la vicepresidenta de la Nación de la actualidad, que es defensora de genocidas. Bueno, miren cómo contextualiza esa frase hoy. ¿Quiénes toman de rehén a la gente? Se me parece que a partir de esa situación también tenemos que ver un discurso que a mí me preocupa, digamos. O sea, yo creo que institucionalmente, lo hemos dicho, nosotros vamos a respaldar todas las acciones que tomen las autoridades competentes para, dentro del marco de la ley, de la mayor severidad que la ley prevé, dentro de la mayor severidad que prevé la justicia y los derechos humanos y el respeto por las personas, se lleven adelante políticas en contra de la narcocriminalidad, del narcotráfico, del terrorismo, del narcoterrorismo, como lo ha querido caracterizar el gobierno de la provincia. Ahora, yo quiero estar claro en algo, muy claro en algo. Nosotros no convalidamos la idea de que hay una guerra. Que si hay una guerra, que nos digan quiénes son los bandos y qué parte ocupamos nosotros de esa guerra. Que si hay una guerra y viene el ejército y viene la fuerza de seguridad y nosotros que somos la población civil vamos a hacer daño colateral, quiero que nos lo digan antes. Es un poco el planteo que venimos haciendo desde el movimiento obrero. Che, las cuatro personas que asesinaron la semana pasada eran trabajadores que estaban trabajando. Eran trabajadores que estaban trabajando. ¿Le puede pasar a cualquiera de ustedes? Yendo a la escuela, le puede pasar a cualquiera de nosotros viniendo al sindicato. O sea, eran trabajadores, son las víctimas civiles de una guerra. Bueno, si el gobierno caracteriza esto como una guerra, las medidas a tomar de seguridad no son estas, ¿eh? Que andemos por la calle como si no pasara nada. Y lo digo con total convencimiento, porque me parece que está mal que si la caracterización que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional de que estamos en una guerra contra el narcotráfico, hagamos como si nada pasa, entonces cuando cuatro compañeras en Villa Gobernador Gárdenas reciben en su teléfono una amenaza que dice, vamos a balear la escuela, ciérrenla, la política del Ministerio de Educación y la política de la entidad propietaria y la política de todos, del Ministerio de Seguridad y de todos los que fueron consultados es, dejemos la escuela abierta para no generar temor. No. Si usted dice que esto es una guerra, cierre la escuela. O no es una guerra. O no es una guerra. Y son otras las medidas que hay que tomar. Y es otro el marco de respeto que tenemos que tomar por las cosas. Me parece que en ese contexto lo que tenemos que separar mucho, mucho, mucho es lo comunicacional de lo que se vive en el sustrato. Hasta ahora hemos visto grandes, grandes, grandes puestas en escena. Pocas soluciones, ¿eh? El que crea que desde que bajaron las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas a la ciudad de Rosario, la situación mejoró, no es cierto que mejoró. Obviamente que si vuelve más policía en la calle, el delito se va a replegar en ese momento. Quiero ver qué pasa de acá a 40 días, porque ya lo vivimos a esto. Y en medio de ese contexto, el gobierno nos lleva a nosotros a expresarnos en la calle, nos lleva a movilizarnos, lleva a las compañeras a tener que suspender la marcha del 8 de marzo. En ese contexto de militarización, nosotros tenemos que ir a una medida la semana que viene, donde te piden documentos en todos lados. Bueno, bienvenido sea que te pidan documentos en todos lados, o sea, que vayan presos todos los ladrones, también los que están en el gobierno, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso, hago estas reflexiones, digo. Ojo con los términos que usamos, ojo con las caracterizaciones que hacemos, ojo con el humo que se vende. Estamos todos sometidos a un montón de presiones, ¿eh? Estamos todos sometidos a un montón de presiones. Presiones de los compañeros que te piden que hagas una medida de fuerza por la seguridad.
presiones del gobierno que te dice si haces una medida de fuerza en contra de la seguridad, por la seguridad, estás haciendo el juego al narcotráfico. Presiones de los padres que te dicen no queremos que abran la escuela. Presiones de los padres que te dicen queremos que abran la escuela. Presiones de las escuelas que te dicen queremos contratar personal retirado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para tener adentro de los colegios para cuidar. Y eso no pasa en las escuelas de los barrios, ¿eh? No. Los más peligrosos de todos son las escuelas de mayor poder adquisitivo que realmente dicen quiero contratar un militar retirado y van y lo contratan porque tienen la plata para hacerlo. O sea, no es un problema de los barrios. Y yo quiero saber qué va a pasar el día de mañana si hay una desgracia dentro de un colegio. Y todo esto tiene que ver con la falta de gobierno de parte de las autoridades. Este desgobierno, todas estas preguntas que no tienen una respuesta clara, hablan de la anomia. ¿Y dónde nos llevaba la anomia? Decía Durkheim. Al suicidio, ya que estamos en un ámbito académico. Digo, entonces me parece que dentro de esta sensación de inseguridad que sentimos, este miedo que sentimos, también es una inseguridad anómica. Che, acá no hay reglas. No hay reglas, no sabemos si te pueden pedir el documento, si no te pueden pedir el documento, si puedes ir a la escuela, si tenés que poner el patrullero en la puerta, si no tenés que poner el patrullero en la puerta, si abrimos, si cerramos. Y estamos hablando de las escuelas. Y en el medio de todo eso avanzan estos procesos que también debo decir, digamos, como cierre de esta reflexión. Yo no quiero que caractericemos esto como una guerra, si no lo es, porque obviamente que la guerra tiene limitaciones de los derechos y las libertades civiles, eso es lógico, ¿no? Ahora, si esto es una guerra y esto tiene limitaciones en los derechos y en las libertades civiles, a mí me da mucho que pensar las políticas de empobrecimiento que vienen llevando adelante el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Que sería muy desleal, muy antipopular y muy poco democrático y republicano que estas políticas de cercenamiento de las libertades individuales sean el fundamento para aplicar brutales ajustes como se hizo en la época de la dictadura, ahora con otros medios. Entonces, una cosa es que tengamos que cuidarnos y tengamos que estar en casa por un hecho de inseguridad, otra cosa es que nos obliguen a estar en casa y no nos dejen manifestarnos porque nos están hambriando y nos están congelando el salario. Digo, en términos de lo que decía recién el compañero, no nos chupamos el dedo, ¿eh? No nos chupamos el dedo. Sabemos que también hay mensajes de todo esto, ¿eh? Sabemos que el otro día, cuando fuimos a la marcha, le estaban pidiendo el documento a los compañeros y le preguntaban, ¿qué están haciendo ustedes hoy acá la policía? No se enteró que hay una marcha de docentes, que vamos de acá hasta allá, que hay 3.000 docentes en la calle. Bueno, ese tipo de cosas pasan. Entonces quiero que haya claridad también en eso y si lo tenemos que aclarar a las autoridades y demás. Yo creo que el ministerio cree que hace muchas más cosas de las que hace. En realidad lo que tenemos acá es un desgobierno total del sistema educativo. Y creo que no tienen respuestas tampoco. Si no las tienen, deberíamos poder construirlas nosotros. Por eso, compañeras y compañeros, me parece que este 24M tiene particular importancia. Yo sé que estamos recontra cansados, estamos recontra cansadas. Venimos desde, yo diría, yo siempre digo el 4 de enero, en realidad es mentira, venimos desde la primera semana después de diciembre, que ya venimos con marchas, movilizaciones. Hace 2 años. No, es más, a veces hasta uno no quiere repetirse en la idea porque ya lo dijimos. Cuando uno cree que dijo todo, siempre pasa algo nuevo, pero la verdad es que es cansador, digamos, pero es cansador física, espiritual, mentalmente. Y la semana que viene, yo les digo, tenemos que movilizarnos el domingo a las 2 de la tarde y tenemos que movilizarnos el domingo a las 2 de la tarde, tenemos que estar el domingo a las 2 de la tarde, porque es grave lo que está pasando. Hoy le pasó a esta compañera y mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y nos vamos a tener que movilizar el martes seguramente y nos vamos a tener que movilizar el miércoles. Y nos vamos a tener que movilizar. Porque es hasta donde nos dé, hasta donde lleguemos. El día que perdamos la calle no nos dejan salir más. El día que perdamos la calle no nos dejan salir más. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a salir victoriosos de una paritaria, porque creo que en los últimos 15 años nunca salimos victoriosos de una paritaria. Ahora, tampoco vamos a salir derrotados. Aunque por ahí no salga con el mejor acuerdo. No vamos a salir derrotados. Porque la derrota de ellos venía porque nosotros nos quedemos en casa y porque no nos movilicemos. Ellos creyeron, este 56% en Nación, este millón de votos, porque nos lo dijeron la primera, es porque la gente está de acuerdo con la casa del gobierno. Bueno, nosotros ya quedó claro que no estamos de acuerdo con la casa del gobierno. Después en la medición de fuerza, en la correlación de fuerza, nos podrá ir bien, mejor o nos podrá ir peor. Pero lo que está claro es que nadie está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno y que la representación legítima de los trabajadores y las trabajadoras la tienen los trabajadores y las trabajadoras a través de sus organizaciones, que son los sindicatos.
Es un proceso, es una lucha, sí, por supuesto. Pero ¿saben qué? ¿Cuándo no luchamos? ¿Cuándo la tuvimos fácil? Estamos cansados, pero el domingo tenemos que estar, y el martes tenemos que estar, y el miércoles tenemos que estar. Porque el día que nosotros dejemos de estar y nos convenzan de que nosotros tenemos que dejar de estar en la calle, es el día que nos ganaron. Y no Total. nos tienen que dejar, no tenemos que ganar. Gracias. Perdón, Claudia. Un segundito. A ver, le abrimos micrófono a Sheila para que se pueda despedir. Sheila. Hola, hola. Sheila, muchísimas gracias. Bueno, gracias a la invitación de vosotros. Y yo creo que lo más importante ha dicho el último que habló. Martín. Es Martín, exacto. Me olvidé del nombre, Martín, perdóname, que mucha gente. Y no estar ahí dificulta también. Que hay que ir a la calle, que hay que expresarse, que hay que conseguir fuerza para eso. Hay una cosa muy interesante, y con eso termino lo que tengo para decir, que es, al estar en la calle y compartir con otros cosas que tenemos nosotros en común, también es muy importante. Es una cuestión de solidariedad y en el caso de las mujeres, con nosotras mismas, de sororidad. Importantísimo, porque si dejamos eso caer, ahí sí los gobiernos fachas, y facha puede ser cualquier sigla, de izquierda o de derecha, se vienen arriba de nosotros, ¿no? Entonces, hay mucha esperanza, mucha capacidad de resiliencia, que es lo que tenemos siempre, ¿no? Eso que nos caracteriza, por eso estamos acá, si no la tuviéramos, ¿vale? Muchas gracias y cuenten conmigo. Gracias, Sheila. Santi. Santi, Bueno, un no sé, no, despido de, pues, despedirme de este espacio. Pues espero y sé que contaremos con otros espacios para más. Están, en medio de todo esto están pasando cosas interesantes, cosas bonitas y en Latinoamérica. Y sé que podremos encontrar las herramientas y construir la comunidad que necesitamos. Entonces es en medio de todo no perder la esperanza y seguir adelante que hay un mejor camino y hay un mejor camino que estamos y que estamos construyendo y que podremos incidir todos juntos y ese gran reto que tenemos de la unidad latinoamericana que creo que es una apuesta global a la que debemos sumarnos todos y que nos permitirá poder sostener estos momentos por los que están pasando algunos hermanos y los que podremos de pronto pasar, no sabemos, nuevamente otros países. Entonces, un abrazo fuerte y Gracias. bueno, un gusto como siempre verlos y conversar. Muchas gracias a todos ustedes, a los compañeros que están en la plataforma y seguramente vamos a dar más conversatorios con más tiempo. Le pedimos disculpas por el tiempo. Un afecto grande para todos, para todas y bueno. Nos estaremos viendo.